inclusivo y participativo. Un barrio lleno de gente feliz, dispuesta a echar una mano a quien lo necesite. Un barrio hecho por y para las personas que aquí vivimos. Un barrio dueño de su fantasía y deseo. Dueño de su pasado, presente y futuro. A primera vista, ese barrio tan ideal parece utópico e inalcanzable, pura fantasía y deseo. Pero si nos paramos a analizarlo detenidamente, nos damos cuenta de que es mucho más real y cercano de lo que pensamos. La buena relación entre vecinas, comerciantes, tabernaris, la rica variedad de organizaciones y colectivos, la alta participación popular en una de las mejores fiestas populares de todo Bilbo, y una larga lista de ejemplos, nos demuestran que muchas veces lo obvio es difícil de ver, y que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. En este sentido, Cucucha Gaztetxea ha sido y es una punta de lanza a la hora de cubrir muchas de las necesidades de la gente joven y no tan joven del barrio y parte del extranjero. Hace ya 13 años que se ocupó una fábrica abandonada en la calle Turrigorri 1, vacía, en pésimo estado y propiedad de un narcotraficante, dando continuidad a un proyecto proveniente de otros dos edificios. Hoy en día cuenta con uno de los mejores rocódromos de Vizcaya, una escuela de danza con flamenco, danza clásica, tango, un comedor vegetariano, la única escuela de circo de Vizcaya, un dojo, un local de ensayo musical, un local de teatro, una biblioteca, una zona de trueque, una sala multidisciplinar para proyecciones, conciertos, galas, una vivienda con zonas comunes en la que actualmente viven 10 jóvenes y una puerta abierta para todas aquellas que quieran participar, necesiten algo o simplemente tengan curiosidad. Porque en Cucucha funcionamos en asamblea, autogestionamos nuestros proyectos y trabajamos para que el barrio antes descrito pase de la imaginación a lo real, cubriendo la dejadez de las instituciones respecto al barrio en materia de cultura, servicios, vivienda y ocio. En estos 13 años hemos demostrado que es posible. Por eso mismo es tan necesario Cucucha Gaztetxea, porque es mucho más que un edificio. Es un modelo de relacionarnos, de valores, de trabajo, de servicios y de barrio. Un experimento que está dando unos resultados más que satisfactorios. Pues bien, una constructora de Baracaldo, Cavisa S.A., quiere desalojar y derribar el edificio, así como construir un bloque de 6 pisos de vivienda libre. Quiere construir vivienda libre en este distrito, el 7, en el que según el ayuntamiento, en el año 2009 había 21.000 viviendas, de las cuales 1.900 estaban vacías. Además, de 1987 a 2009, la población ha descendido en más de 3.800 personas. Y hay proyectados ya más de 10 bloques de viviendas en Aljamaverri y Turrigorri, en la calle La Paz. ¿Por qué construyen más casas si cada vez somos menos vecinos? ¿Para quién son esas casas? ¿Quién se beneficia? ¿Vivienda libre en época de crisis para las trabajadoras? Las vecinas ni necesitan esas casas ni van a aportar nada bueno al barrio. En esta época en la que vivimos, en la que para que unos pocos vivan a todo lujo, a la gran mayoría nos toca sudar sangre, queda claro que lo legal no siempre es justo, que tenemos no solo el derecho, sino la obligación de defender lo que es justo con todos los medios a nuestro alcance, y que no le quepa la menor duda a nadie de que Cucucha lo vamos a defender. Porque Recalde sin Cucucha no sería lo mismo. Ayuntamiento, constructoras y más corruptos, Cucucha no se toca. Asimismo, queremos dar una información de última hora, y es que existe un auto firmado por el juez en el que se autoriza el desalojo sin fecha, de modo que es inminente. Así como la colaboración de una empresa dedicada a estudios medioambientales perteneciente a una conocida cooperativa en el diseño de los proyectos de derribo.